ישועתי לחנה לשבח תיקום בתפילתי ושם תודה. En esta ocasión quiero hablar de una historia de Hanukkah muy poco conocida. Como vimos en la primera enseñanza, Hanukkah es una fiesta muy importante en el calendario judío, ya que traza un gran acontecimiento histórico y una festividad instituida por los macabeos cuando ellos lograron derrotar de manera increíble y milagrosa las huestes del malvado Antíoco Epífanes IV. Y es una fiesta llena de luz, alegría, instituida para alabanza y agradecimiento. Y algunos no conocen esta historia, que nos ocupará en esta ocasión, quizás porque no muchos se dan cuenta de su relación con Hanukkah. Otros no la conocen por falta de descubrimiento de fuentes históricas. Sin embargo, pocas historias de Hanukkah son tan increíbles y cuentan con una multitud de testigos como esta historia. Tenemos para este suceso histórico acontecido en el año 40 de nuestra era, en el período del libro de Hechos, muchas referencias históricas de lo que aconteció. Es sin duda una historia que no debe faltar en nuestro estudio de Hanukkah y en esta serie de 8 días y 8 luces que hemos estado haciendo. Nuestra historia comienza con una fecha, el 16 de marzo del año 37 de la era común. En esa fecha, a los 77 años, Tiberio César moría, dejando como sucesor al trono a Gaius y a Tiberio Gemelo. Después de deshacerse de Gemelo, Gaius comenzó a ser César con el nombre de Gayo Julio César Augusto Germánico. Quizás no le suene a algunos este nombre. Él era amado por ser hijo de Germánico, un militar amado por Roma, y en su juventud, Gayo acompañó a su padre en sus expediciones militares en Germania, donde se calzaba con caligas, unas botitas de militar. Los legionarios le dieron el afectuoso sobrenombre de Calígula, que significaba botitas, por esas botitas que él usaba. Y así sería conocido en la historia como Gaius Calígula. Su nombre de César era Gayo Julio César Augusto Germánico, pero es conocido más por su sobrenombre, Calígula. Y todos hemos oído algo de este César, uno de los peores Césares de la historia, con conducta infame, siendo un asesino, desviado sexual, cometedor de incesto, y alguien entregado a excesos y locuras, y una increíble sed de derramar sangre. Flavio Josefo lo describe así, por ejemplo, en su libro Antigüedades. Aún antes de ser emperador, dice él, él era de naturaleza mala, un hombre que había arribado al más alto pico de maldad, un esclavo de sus placeres, un amante de mentiras, deleitándose en cada horrible accidente y por causa de ello, asesino cuando se atrevió a mostrarlo. Él ejercía su ilimitado poder con insolencia irracional solo para injuriar a aquellos que menos lo merecían. Él obtuvo su riqueza con injusticia y asesinato. El nombre de Calígula únicamente está a la par de Nerón, Domiciano y otros grandes tiranos de la época romana. Sin duda alguna, él es uno de los peores César de todos los tiempos. Y aparte de toda su conducta desviada y todo, él también se podía decir era un nuevo Antíoco Epífanes. ¿En qué sentido? Él empezó a aparecer en público como un dios. Él empezó en su desviación mental a adorarse a sí mismo como un dios. Todos los romanos tenían un culto imperial a los césares como un César deificado, pero pocos césares tomaban en serio su rol como un dios en el panteón romano. Calígula no, Calígula lo tomó muy en serio y amaba disfrazarse de dios. Él empezó a salir en actos públicos disfrazado un día como Baco, otro día como Hércules, otro día como Mercurio y otro día como Apolo. E incluso llegó a la locura de aparecer como Venus y otras diosas. El César estaba totalmente fuera de sus cabales. Él empezó a decir que él era hermano de Júpiter. De hecho, llegó a considerarse Júpiter mismo y empezó a firmar documentos como él. Él, de hecho, en su megalomanía, empezó a enviar imágenes en todo el imperio para ser adoradas. Incluso en sinagogas, comenzando en Alejandría, Egipto. Filón de Alejandría, el famoso filósofo judío del primer siglo, nos dice esto en su Legatio ad Gaium 346, embajada a Gaius 346. Él dice lo siguiente: Gaius era extremadamente caprichoso hacia cada uno, especialmente hacia la nación de los judíos. Él era amargamente hostil hacia los judíos y en consecuencia, iniciando en la Alejandría, tomó de ellos todas sus sinagogas ahí. En otras ciudades también, él llenó las sinagogas con imágenes y estatuas de sí mismo. Él no tenía interés en ninguna otra imagen, pero forzaba que su propia imagen fuera puesta. Esto era una situación horrible.
En este año, en el reinado de Calígula, él empezó a enviar imágenes a todo el imperio para ser adoradas. Él incluso llegó a poner imágenes en muchas sinagogas y esto era obviamente intolerable para la comunidad judía. Antisemitas, de hecho, cuando vieron esta reacción de la comunidad judía y rehusándose a adorar a Gayo Calígula y a sus imágenes para ganar puntos con él, fueron a denunciar a los judíos diciendo a Calígula que estos eran el único pueblo que rechazaban erigir ídolos de Gayo en sus sinagogas. Los principales instigadores era uno llamado Helicón, mencionado por Filón, y Apión, mencionado por Flavio Josefo, y que de hecho tiene un famoso libro llamado Contra Apión, por lo acontecido en esa ocasión. Y para contrarrestar y para tratar de negociar la no obligación de adorar la imagen del emperador, los judíos de Alejandría, que eran una comunidad muy numerosa y llena de recursos, mandaron al famoso y célebre etnarca Alejandro y a su hermano Filón, el famoso filósofo. Recibió a los griegos de Alejandría y escuchó el caso. Y Helicón y Apión hicieron el caso de los judíos, acusándolos de deshonrar al César al rehusar erigir ídolos de Calígula en sus sinagogas y en su templo. Mientras tanto, Filón y otros embajadores de Alejandría, junto con su hermano, el etnarca Alejandro, esperaban para tener una audiencia con Gaius. Él cuenta todo esto en su libro, Legatio ad Gaium, Embajada a Gaius, donde se describe todo aquel terrible momento. Calígula los hizo esperar y esperar y esperar por largos días. Y cuando eso estaba pasando, un mensajero de la comunidad judía en Roma llegó a ellos con un reporte que los espantó. Filón nos cuenta de esto en Embajada a Gaius 186 a 189. Él nos cuenta lo siguiente. Estábamos ansiosamente esperando, preguntándonos acerca de las intenciones del César, y continuamente esperábamos ser llamados a una reunión a su presencia, cuando de repente un hombre arribó con ojos casi ensangrentados y una expresión estresada, casi sin aliento y desfalleciendo. Nos tomó aparte de los otros, debido a que habían muchas personas cerca, y él preguntó, ¿han oído las noticias? Cuando él estaba a punto de decirnos, su voz se rompió debido a la abundancia de sus lágrimas que se levantaron para ahogar sus palabras. Él trató otra vez, una segunda y una tercera vez, pero sin posibilidad de hablar. Esto nos alarmó y entonces le suplicamos que nos dijera cuál era el asunto por el cual había venido, porque no podía haber venido únicamente aquí para llorar delante de muchos testigos. Le dijimos, si entonces hay una razón real para tus lágrimas, no guardes tu dolor para ti mismo. Estamos muy acostumbrados a la tragedia. Con dificultad y sollozando muy fuerte, en una quebrada voz, él dijo, nuestro templo está arruinado. Gayo ha ordenado una estatua colosal de sí mismo para ser erigida en el Santo de Santos, en el lugar santísimo, con su propio nombre, inscribiendo sobre ella el título de Júpiter. Cuando Alejandro y Filón oyeron esa terrible noticia, nos podemos imaginar todo lo que debieron haber pensado. Un loco César tratando de construir una enorme imagen de sí mismo para ser puesto ni más ni menos que en el Santo de los Santos, en el lugar Kodesh Kadashim, en el Templo de Jerusalén. Inmediatamente ellos intentaron protestar la decisión. Gayo Calígula consistió en darles una reunión, pero los irrespetó en múltiples formas. En primer lugar, los oía mientras paseaba en su palacio. Los interrumpía a cada momento para dar órdenes a algún sirviente. Y mientras ellos estaban hablando con él, él les dijo, ustedes son odiadores de Dios. En esto, en que ustedes no piensan que yo soy Dios, toda otra nación de la tierra ya me confiesa como un Dios y solamente ustedes rehúsan reconocerme. Cuando ellos estaban diciendo todas las historias bonitas que habían acontecido entre romanos y judíos y cómo césares antiguos habían respetado y dejado intacto el templo y habían respetado que el pueblo judío no adorara ninguna imagen, Gayo simplemente paseaba por su palacio y no les oía. En una de esas ocasiones, él simplemente se volvió hacia ellos y les dijo, ¿por qué ustedes se abstienen de comer carne de cerdo? Apión y Helicón simplemente se reían al considerar cómo Gayo Calígula hacía mofa de los embajadores de Alejandría por la comunidad judía. Filón salió de esa reunión sin nada
y únicamente diciéndole a la comunidad judía que los había enviado, tomen coraje porque Gayo ha elegido pelear contra Dios mismo. Mientras tanto, las noticias a Jerusalén llegaron. Hubo mucha desolación, mucha tristeza. Muchos empezaron a ayunar y se entregaron a la oración. Las huestes de Roma se habían movilizado. Y las noticias llegaron a Jerusalén de que Petronio, el gobernador militar de Roma, había salido tomando legiones de la frontera partia y había empezado una marcha hacia Jerusalén con la intención de poner la estatua de Gaius Júpiter en el Santo de los Santos. Imagínense ese momento, era algo increíble. Toda la comunidad judía estaba temiendo la megalomanía de Calígula al querer colocar una imagen en el lugar santísimo. Imagínense cómo debieron reaccionar nuestros padres en la fe, los apóstoles. Yeshua había dicho, cuando veáis a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Consideraron huir a los montes los discípulos o se quedaron quizás en el templo para orar? Jacobo el justo oraba en esos días para evitar que el templo fuera destruido y fuera vuelto un escarnio. Y todos los discípulos se acordaban de las palabras de nuestro maestro. Ellos quizás revivieron la historia de Hanukkah, cuando el malvado rey Antíoco Epífanes había hecho exactamente lo mismo, impurificando el santuario. Daniel 8 nos habla de la abominación colocada por Antíoco Epífanes, pero Daniel 9 nos vuelve a hablar de una segunda abominación desoladora. En la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 se dice que el príncipe que había de venir iba a destruir el templo, la ciudad, y que este hombre iba a ser el causante de poner la abominación desoladora. ¿Será Gayo Calígula el cumplimiento de esa profecía? ¿Será él el príncipe que ha de venir y que va a quitar el continuo sacrificio y hacer todas esas cosas? Los discípulos oraban juntamente con la comunidad judía. En ese momento de tragedia, de luto, todos los sectores del judaísmo estaban juntos orando para que nada de los terribles designios que Gayo Calígula había tenido contra el templo se cumplieran. Ordenado a Petronio acabar con los judíos y resistían. Petronio había mandado hacer la enorme estatua de Gayo Calígula a Sidón, una ciudad fenicia. Mientras tanto, él esperaba la llegada de las legiones en Aco, o también llamada Ptolemaida. Está en Hechos 21:7, donde se nos informa que Pablo llegó y estuvo con algunos creyentes, de hecho, en esa oportunidad. Una multitud muy grande de galileos que se juntaron como un solo hombre fueron a Aco. Los fenicios estaban impresionados de ver una multitud tan grande de judíos que llegaron ahí. Petronio se preparó quizás para una guerra declarada por toda esa comunidad judía que había llegado. Miles y miles de galileos, entre ellos hombres ancianos, chicos, mujeres ancianas, hombres y de todo estrato social llegaron a presentarse delante de Petronio en Aco. Ahí pasó algo increíble. Cuando Petronio llegó a una distancia segura para no ser atacado, los ancianos se postraron delante de él al suelo, lamentando y suplicando. Ellos le dijeron que habían llegado totalmente desarmados y que no querían, bajo ningún concepto, una guerra contra Roma. Ellos les ofrecían sus casas, propiedades y hasta sus propias vidas, si únicamente él podía perdonar esto y pasar por alto la orden de Gayo de erigir esa estatua en el templo. Ellos le dijeron a Gayo exactamente las siguientes palabras. Todo el intercambio está en Antigüedades 18 de Flavio Josefo. Ellos dijeron, si tú decididamente resuelves traer esta estatua y ponerla, primero mátanos y entonces haz como has resuelto, porque mientras tanto que nosotros vivamos, no podemos permitir que tales cosas que nuestro legislador ha prohibido sean hechos. Petronio, muy enojado, les dijo, si yo fuera el emperador y fuera libre de hacer como yo quiero, sus palabras serían muy apropiadas, pero César me ha enviado órdenes y debo obedecer sus decretos. La desobediencia a ellos me traerá inevitable destrucción. Los judíos que estaban ahí reunidos le respondieron, debido a que tú estás resuelto, oh Petronio, de que no desobedecerás las cartas de Gayo, tampoco nosotros desobedeceremos los mandamientos de nuestra Torá. Preferimos morir antes que transgredir nuestras leyes.
Es una historia increíble de resistencia pacífica en donde millares de galileos van donde Petronio y le dicen que no están dispuestos y prefieren morir antes que ver su templo profanado. Petronio era una persona muy, muy amable, era un buen hombre. Él sabía y se dio cuenta inmediatamente que para cumplir con las órdenes de Gayo Calígula tenía que hacer una gran matanza únicamente para cumplir con el capricho del emperador. Entonces, Petronio empezó a hacer algunas cosas para tratar de ganar tiempo. Él le escribe a Calígula tratando de retardar un poco su orden. Por ejemplo, él da órdenes en la ciudad de Sidón para que se tomen su tiempo en construir el ídolo bien. También planea pasar el invierno en Aco y comenzar en la primavera. Él escribe a Calígula diciéndole que él piensa que todo debería de hacerse hasta después de la siega del trigo. No vaya a ser, dice él, que estas multitudes empiecen a quemar las cosechas en un acto desesperado de rebelión y nosotros vengamos a una gran hambruna. Sin embargo, Calígula no es tonto y él percibe que Petronio simplemente está ganando tiempo. Él piensa en matarlo una vez que todo esto haya pasado, pero en lo que eso llega, le manda órdenes de apurarse, de acelerar el proceso y empezar a cumplir sus órdenes. Algo increíble pasa, y es que un hombre que era muy amigo de Calígula era Herodes Agripa I. Ustedes recordarán a Herodes Agripa I. Este es el hombre que murió consumido de gusanos, como nos dice el libro de Hechos, cuando él recibió la alabanza de una multitud que llamaba voz de Dios y no de hombre. Resulta que Agripa era muy amigo de Calígula. Y en una ocasión, siendo el rey de Judea, de hecho fue Calígula el que declaró a rey Agripa como un rey y le dio el título de rey. Este rey Herodes, Agripa I, vino e hizo una gran fiesta donde hubo mucho vino e incluso era una fiesta todavía más licenciosa y con mucho más dinero y despilfarradora a las que Calígula mismo estaba acostumbrado. Cuando el rey estaba lleno de vino y muy tomado, algo pasó. Calígula le dijo a Agripa: dame una sola petición y yo te la cumpliré delante de todos. Agripa dijo: no quiero pedirte nada. Tu gracia y tu benevolencia, oh César, ha sido tan grande para conmigo. El César volvió a insistir hasta que Agripa le dijo: yo no quiero nada para mí, sino que por favor hagas un favor a la nación de los judíos y desistas de erigir ese ídolo que están construyendo en el templo. Calígula, debido a que había hecho una promesa, después de considerarlo bien, le dice a Agripa que va a cumplirla, pero el malvado, infame y vil Calígula la cumple de una manera que Agripa nunca esperó. Simplemente él mandó una carta a Petronio diciéndole: ya no instales ese ídolo. ¿Y qué fue lo que después Calígula hizo? Mandó a hacer otro ídolo a la ciudad de Roma y empezó a dar órdenes para enviarlo de Roma a Judea. La promesa que le había dicho a Agripa era simplemente que no pusiera ese ídolo. Y Calígula lo cumplió diciéndole que no pondría ese ídolo y empezaría a hacer otro ídolo para ponerlo en el lugar santísimo. Lo increíblemente malvado de Calígula no conocía límites. Mientras tanto, el verano había pasado. De hecho, hasta incluso los festivales de otoño habían pasado y la gente de Galilea fue a Tiberias, donde ahora Petronio estaba en el palacio del rey Agripa. Decenas de miles de personas llegaron a implorar súplica, ruego y implorar la gracia y el favor de Petronio para hacerlo ver que no era bueno poner esa imagen en el templo y causar ese grave crimen a las leyes patrias del pueblo judío. Y empezaron a decirle muchas cosas, suplicándole que por favor no cumpliera las órdenes de Calígula. Petronio les dijo que si entonces querían una guerra contra Roma. Y ellos replicaron: no queremos bajo ningún concepto una guerra con César, pero preferimos morir antes que ver nuestras leyes transgredidas. Petronio les dijo: ¿acaso no estoy yo obligado a cumplir con las leyes de mi señor? Si yo transgredo su mandato y no hago esto, entonces él simplemente me matará. Entonces él me matará a mí a comenzar una guerra contra ustedes porque soy un hombre bajo autoridad. ¿Quieren una guerra con Roma? El pueblo simplemente le dijo a Petronio: ofrecemos sacrificios 2 veces al día por César y por el pueblo romano. Pero si tú
decides poner sus imágenes en nuestro templo, entonces tendrás que sacrificar primero a la nación entera. Paso seguido, en uno de los más grandes y heroicos resistencias pacíficas de la historia, todos esos miles de galileos se tiraron delante de Petronio en el suelo y empezaron a descubrir sus gargantas, declarando que estaban listos para morir. Ellos, sus esposas, sus hijos y sus hijas, únicamente que pudieran no ver sus ojos la desgracia que iba a acontecer con el templo. ¡Wow! Cuando la primera vez que yo leí eso no pude contener mis lágrimas. Eso es lo que es tener celo por Dios. Eso es lo que es tener amor y temor a Dios. Miles de judíos tirándose al suelo, descubriendo sus gargantas, como diciendo, si has de matarnos, ven. Antes que pongas ese ídolo, preferimos sentir la navaja en nuestras venas, en nuestro cuello, antes que permitir que la desgracia toque a nuestra nación y nuestro templo. No podemos permitir esto que tú vas a hacer. Petronio vio todo lo que estaba pasando y estuvo sorprendido. Petronio nunca se esperó a ver a miles y miles de judíos resistiendo, no con guerra, no con armas, sino pacíficamente, algo similar a lo que había dicho el profeta Zacarías: no es con fuerza ni con ejércitos, sino con mi espíritu. Y Petronio razonó diciendo: no puedo hacer esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no hago esto, Calígula me va a matar, no sé qué hacer. Y Flavio Josefo recoge las palabras que él dio. Y él dijo lo siguiente: esta misión no fue mi elección. Yo fui ordenado por el emperador. Él ejecuta su ira sin demora, y en todo aquel que tenga el coraje de desobedecer su mandato. Aún así, no creo que es correcto estar tan preocupado acerca de mi propia seguridad y dignidad para que yo vaya a sacrificarlos a todos ustedes por su causa, ya que ustedes son muchos en número y lo único que tratan de hacer es preservar la observancia de su ley. Por lo tanto, yo enviaré una letra a Gallo y le haré saber cuáles son sus resoluciones y yo imploraré por vuestra causa de la mejor manera que me es posible. Que sea Dios su ayudador, porque su autoridad excede los planes y los poderes de los hombres, y que Él les conceda la preservación de sus ancianas leyes y que pueda entonces ayudarlos. Si Gallo es irritado y se vuelve la violencia de su ira contra mí, entonces, ni modo, escogeré enfrentarme al peligro y la aflicción que pueda venir sobre mi alma o sobre mi cuerpo antes que verlos a todos ustedes perecer, porque ustedes han actuado de una manera muy noble. Por lo tanto, todos ustedes vayan y regresen por su camino y a sus ocupaciones y a cultivar sus campos. Algo increíble pasó. Al momento de que Petronio empezó a finalizar su discurso, una lluvia empezó a caer, trayendo un fin a un año en donde había habido mucha sequía. La multitud lo vio como un milagro. Incluso Petronio consideró esa lluvia como una señal milagrosa y llena de bondad de Dios. Esto pasó y Petronio escribió una carta a Calígula deseándole saber todo lo que había pasado. ¿Qué es lo que pasó? En el invierno tardaba mucho tiempo. La carta de Petronio, rehusando obedecer las órdenes del César, llegó a Calígula. Calígula no estaba sorprendido en lo absoluto. Todo lo contrario, estaba muy enojado. Su ira estaba encendida completamente contra Petronio. ¿Quién era él para ser tan insolente y tan lleno de prepotencia para osar desobedecer las órdenes del emperador? Ya para el tiempo que la carta de Petronio llegó, los artesanos habían completado la nueva imagen de Calígula en Roma, la nueva abominación desoladora, la nueva imagen que iba a ser puesta para profanar de manera brutal el templo de Jerusalén. Calígula escribió a Petronio una carta donde le hacía sentir toda su ira y donde le mandaba como mejor opción suicidarse antes de conocer su ira. Calígula le escribió a Petronio lo siguiente: dado que estimas los presentes hechos a ti por los judíos como siendo de mayor valor que mis mandatos y te has convertido en lo suficientemente insolente para someterse a su voluntad, yo te encargo entonces que te conviertas en tu propio juez y que consideres lo que has de hacer ahora que has caído bajo mi disgusto.
Porque yo te pondré como ejemplo a ti y a las eras venideras y presentes de lo que le va a pasar a aquellos que osen oponerse a los mandatos del emperador. Eso está registrado en Antigüedades de los Judíos 18 de Flavio Josefo. Y solamente una semana después de que Gallo había enviado estas carta suicida, diciéndole a Petronio, mejor suicídate antes de que yo te ponga como ejemplo a las generaciones venideras de toda la ira que va a acontecer contra aquel que ose levantarse contra un emperador. Un gran milagro pasó. Cuando esto pasó, fue en diciembre, de hecho, de ese año, diciembre del año 40. Todos sabemos que el mes de Kislev, el mes de los milagros, el mes de Hanukkah, coincide generalmente con el mes romano de diciembre. ¿Se imaginan cómo fue aquella Hanukkah? En aquel diciembre, Petronio había enviado esa carta apelando a Calígula. Nadie sabía lo que Calígula iba a hacer. En ese momento, cuando el 25 de Kislev llegó, una nueva Hanukkah empezó, pero una Hanukkah donde la oscuridad era increíble. Todo el pueblo se preguntaba, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el templo? Estamos encendiendo estas velas por los milagros y los prodigios y las consolaciones que tú hiciste por nosotros y por nuestros ancestros en aquellos días y en aquella época, decían al encender las luces de Hanukkah. Y seguramente pedían, pero ahora tenemos un problema igual o mayor de lo que Antíoco Epífanes hizo. Ahora no es solamente un rey greco-sirio de los 4 divisiones que vinieron del reino de Alejandro Magno. No, ahora ese es el emperador romano, el hombre más poderoso del mundo que quiere hacer, no únicamente sacrificar un cerdo en el altar, no, él quiere poner una enorme imagen de sí mismo en el lugar santísimo. Por favor, Adonai, escucha desde lo más alto de tu morada y salva a tu pueblo Israel. Millones encendían esa luz que les daba una esperanza. Y esa es la esperanza de la fiesta de la dedicación. Es la fiesta del invierno. Juan 10:22 describe a Hanukkah como y Yeshua se paseaba por el templo de Salomón en la fiesta de la dedicación. Era invierno. En ese invierno las noches eran más oscuras literalmente y espiritualmente. El invierno es la parte del año donde las noches son más largas, donde hay más frío, más oscuridad. Pero es la fe de todo judío que en esos momentos de más oscuridad, de más sentimiento o sensación de que Dios se ha olvidado de nosotros, de que Él simplemente está lejano a cada uno de nosotros, ese sentimiento es completamente destrozado por la luz de Hanukkah, la luz de la esperanza, la luz del eterno, la luz de su Torah, la luz de la espiritualidad. El mundo griego le dio a toda la civilización antigua y moderna una palabra, tragedia, pero el mundo judío le dio otra palabra, esperanza. Esos judíos, todo el pueblo judío, en aquella Hanukkah histórica del año 40, encendieron esas velas pidiendo al eterno que algo pasara. Que cualquier cosa pasara, pero que no vieran cómo una vil imagen de Calígula era puesto en el templo. Y estamos muchas veces como ellos en esa situación, como aquellos judíos que celebraron en el año 40. Quizás hoy algunos estamos así, esperando la resolución de algo catastrófico. Pero no caemos en la esperanza. Hemos recibido un respiro del cielo para nuestras dificultades. Y en esta ocasión, la luz de Hanukkah también se va a hacer sentir para nosotros. Y nunca hay que perder la esperanza. Tenemos que ser como Abraham Avinu, que creyó en esperanza contra esperanza. Porque Hanukkah no solamente es la fiesta de las luces que pasó en una época remota, sino que sigue siendo la luz de la esperanza en nuestros corazones. ¿Qué fue lo que pasó en aquella Hanukkah? 8 días seguidos el pueblo judío encendió luces y con mucha esperanza de que algo pasaría, el Eterno haría algo increíble para ellos. Y así fue. Unas pocas semanas de que Gallo Calígula había enviado su infame carta pidiéndole a Petronio que se suicidara, algo pasó. Calígula se había hecho muchos enemigos y la mitad de la población de Roma estaba muy enojado con ellos. De hecho, miembros de la Guardia Pretoriana conspiraron para matarle. Y algo pasó. El 24 de enero del año 41, la Guardia Pretoriana lo rodeó.
Cada hombre tomando su cuchillo lo acuchilló hasta dejar su cuerpo de manera irreconocible como una piltrafa. Cuando la ciudad de Roma se dio cuenta que el tirano había muerto, una multitud increíble vino y agarró sus imágenes tirándolas al piso y removiéndolas de sus pedestales, destruyéndolas para expresar todo el alivio y todo el odio que incluso el pueblo de Roma tenía contra aquel tirano Calígula que había llegado a ser odiado por casi todo el mundo en Roma. Algo increíble pasó, una carta, una segunda carta es mandada a Petronio. La carta ahora dice, el tirano ha muerto. Y esto es algo increíble. Hay dos cartas en dirección a Petronio. Podríamos definir a esta historia de Hanukkah como la historia de las dos cartas. Una carta es la que Calígula le envió a Petronio diciéndole, suicídate mejor, si no yo te pondré como ejemplo de lo que ha de pasar a todo aquel que osa ir en contra de los mandatos del emperador. Y ahora hay una segunda carta de amigos de Petronio que le dejan saber, el tirano ha muerto. ¿Cuál será la carta que Petronio va a recibir primero? Flavio Josefo nos dice en Antigüedades 18, 308 al 309 lo siguiente. Ahora, la carta en donde se le informaba a Petronio de la muerte de Gallo llegó primero. Un poco tiempo después, la carta que le ordenaba matarse a sí mismo con sus propias manos arribó. Él se regocijó en la coincidencia de la muerte de Gallo y admiró la providencia de Dios, que en su tiempo perfecto lo recompensó por la preocupación que él mostró por su templo y por la ayuda que él dio a los judíos. ¡Wow! Esa sí es una increíble historia de Hanukkah. A pesar de que la carta enviada de Gallo a Petronio ordenándole suicidarse había sido enviada primero, hubo un gran retardo en el barco que llevaba aquella carta debido a tormentas del invierno. Sin embargo, la segunda carta llegó antes a Petronio y él se regocijó al ver a un Dios que en su providencia lo había recompensado por ser un hombre noble que había salvado al templo y al pueblo judío de todo este gran capricho de Calígula. Aquella Hanukkah fue algo muy oscuro, debido a que el riesgo de ver el templo profanado como nunca antes se había profanado era latente. Pero así como en aquella ocasión, judíos de todos los lugares, estando en Judea, en Alejandría, en Babilonia, encendieron las luces de Hanukkah, orando al Eterno para que Calígula y toda su megalomanía no pudieran triunfar contra el Dios de Israel. Entonces ellos oraron, clamaron al Dios de los cielos y también imploraron por Petronio, porque dijeron que Dios te recompense en todo lo que tú has hecho por nosotros. Y entonces la providencia del Eterno llegó. Hanukkah es la fiesta de los pequeños milagros, de los milagros invisibles, casi no perceptibles para cualquier ojo humano, pero en esta ocasión, juntamente cuando consideramos la gran benevolencia del Eterno y cómo una gran catástrofe se evitó y el tirano, un segundo Antíoco Epífanes, fue derrotado. Ahora, por miembros de su propia guardia, la guardia pretoriana, ellos asesinaron al tirano Calígula, dejándolo en su más vil estado, en su cuerpo hecho una piltrafa, lleno de heridas hechas con un arma blanca. Y esto nos enseña lo que Flavio Josefo dice. Admiró Petronio la providencia del Eterno, quien en su tiempo perfecto lo recompensó por todo lo que él había mostrado hacia el templo. En su tiempo, los tiempos del Eterno son perfectos y Hanukkah es la fiesta de la providencia del Eterno. Hashgaha, la providencia, el cuidado que Él tiene por sus criaturas. Que en esta Hanukkah nosotros también sepamos que aquel Dios que también vio lo que Calígula quería hacer, este segundo Antíoco Epífanes, él verá toda angustia, toda tribulación que cada uno de sus hijos tenga y nos dará la luz de la esperanza y habrá un nuevo amanecer para cada uno de nosotros. Que aquel que bendijo al pueblo judío y que bendijo al célebre Petronio por haber sido un hombre noble, también haga salir un nuevo despertar en nuestros corazones y que la luz de Hanukkah brille como la luz de la aurora y que vaya en aumento hasta que el día es perfecto. Hanukkah Sameach.